más lleguen a los que más necesitan. Pensión 65 ha sido trastocado con el tema de la irregularidad. ¿Usted qué reflexión le merece sobre esta situación que se ha presentado, señor presidente? Primero que no podemos decir que el programa ha sido, tiene irregularidades, porque tenemos más de prácticamente cerca de 200.000 beneficiarios y son algunos casos que es propio de todo programa en el cual hay algún subsidio, alguna ayuda económica, siempre habrá gente que trate de contaminarlo. Lo importante es que no podemos tomar una posición extremista de decir porque hay unas cuantas personas o unos cuantos que intentan contaminarlo, pretender pues cerrar un programa que va a beneficiar a las personas adultos mayores en pobreza o extrema pobreza. Lo que hay que hacer es críticas constructivas que nos ayuden a corregir, que nos ayuden a mejorar el programa y de tal manera que podamos continuar fortaleciéndolo. Este año pensamos expandirlo a nivel nacional. En medio de esta situación, su señor padre ayer salió a criticar justamente al presidente del Consejo de Ministros sobre esta denuncia que se hizo contra su hermano Alexis Humala, y justamente también lanzó estas críticas a su señora esposa, la señora Nadine Heredia. ¿Qué reflexión tiene usted como presidente de la República sobre este hecho? Rechazo totalmente las declaraciones de mi señor padre. Lamento esas declaraciones. Yo creo que acá tenemos que entender todos los peruanos, empezando por los medios de comunicación, que la ley es para todos por igual. Nadie está por encima de la ley. Lo he declarado innumerables veces. Mi compromiso es con el país, no solamente con los que votaron por mí y por el proyecto, sino también con los que votaron por otros proyectos. Todos ellos es parte de la realidad nacional y del país que tenemos que trabajar. Mi compromiso es con el territorio nacional, no solamente con la población. Mi compromiso como presidente de la República es con el futuro del país. Defender los intereses nacionales la atención que dedico, todos los esfuerzos que día a día lo estoy haciendo en mi trabajo. Muchas veces, inclusive, afectando la vida familiar, la vida personal. Así que, en ese sentido, mi compromiso es para el interés nacional y no para defender intereses particulares. No voy a declarar nada más sobre este tema porque no tiene absolutamente nada que ver con los intereses nacionales, sino con intereses particulares. ¿El gobierno va a esperar un tiempo prudente para llevar adelante el proyecto minero Conga? A propósito de lo que ha dicho. Lo que estamos haciendo en Cajamarca es el desarrollo de Cajamarca. En Cajamarca nos comprometimos como candidato a la presidencia a defender el agua. Eso es lo que estamos haciendo en Cajamarca. Por eso es que hoy día la empresa en cuestión está justamente abocada no a extraer minerales, sino está abocada a construir reservorios y corregir y reparar el reservorio que ya tenía anteriormente y que no estaba en operación. Tienen 2 años esta empresa para asegurar el agua para los cajamarquinos. Y en este esfuerzo, no solamente nosotros podemos confiar o dejárselo a la responsabilidad de la empresa, es una responsabilidad del gobierno. Por eso es que hemos logrado, de manera firme, sin ir a litigios internacionales, hemos logrado que la empresa se comprometa a defender primero el agua, poner primero el agua antes que los proyectos propiamente extractivos, y además, como gobierno, hemos impulsado un proyecto largamente esperado por Cajamarca, por la Cajamarca Capital, que era la represa de Chonta, que fíjense ustedes, un proyecto largamente esperado, ni siquiera tenía expediente técnico. Hemos ya financiado el expediente técnico y lo vamos a hacer, aún en oposición con determinadas autoridades. Ese proyecto tenemos que hacerlo porque el desarrollo de Cajamarca está por encima de sus autoridades. ¿Qué hacer con una autoridad que se muestra reacio? ¿Qué les diría a los señores de la Cámara Nacional de Turismo? ¿Es necesaria la inversión no solamente en Lima, sino en varias partes? Miren, yo veo el interés nacional. Es posible que hayan
intereses particulares, no me voy a ocupar de ellos porque soy ahora presidente del Perú y tengo que responder a toda la nación y en este caso al desarrollo del Cusco. Muchas gracias. ¿Cómo hablaron ustedes las investigaciones que se realizan a la entidad, a la empresa esta Krasny y a todas las entidades que compraron a esta empresa? Ya he declarado en ese tema, creo que acá lo que tiene que haber es entender que la ley es para todos. Acá no se trata de avalar o no avalar, se trata de hacer que la ley se cumpla para todos, ¿no? Para todos y para todas. No hay excepción.